no sé si usted hizo para ganar o para perder. Somos nosotros los que salimos derrotados hoy. Pero nada, uno tiene que seguir para adelante y seguir por la otra medalla mañana. ¿Cómo te sientes? ¿Qué se conversaba dentro de la cancha esos jugadores veteranos de Puerto Rico como Ricky Sánchez, como el mismo Peter Jones, Barman? ¿Qué te decían dentro de la cancha? Ellos pensaron, como yo era un muchacho joven, que yo me dejaba envenenar la cabeza de una vez. Pero no, yo le seguí el juego y lo que hice fue divertirme en el juego, por eso salió como salió. Al final del partido vimos que José Juan Barea se te acercó y duró un tiempo hablando contigo. ¿Qué te decía José Juan? No, él me estaba diciendo que yo tengo un buen futuro por delante y que no me deje caer, que... Y me dio muchas cosas, cómo mejorar mi juego, y eso me va a ayudar mucho en el futuro porque lo voy a trabajar. El juego te puso físico. ¿Entiende que Puerto Rico le sacó más ventaja del juego físico? No. Nosotros cometimos algunos errores, pero cualquier equipo comete errores y eso es así el baloncesto. Mentalmente, ¿el equipo está preparado mañana para salir a buscar una medalla? Sí, ahora mismo ya ese juego se acabó. Uno no le da mente al juego. Ya eso, como quien dice, un juego pasado. Y ahora nosotros estamos listos para el juego de mañana. ¿Y el trabajo de los árbitros, personalmente, cómo lo catalogan? No, en el baloncesto uno no puede irse que los árbitros no me pintaron esto, que los árbitros no me pintaron lo otro. Si nosotros perdimos, no fue por los árbitros, fue por cosas de nosotros, errores de nosotros. Gracias.